Antes de empezar, quiero comentaros algo. La línea de tiempo de esta franquicia de La Matanza de Texas es muy, pero que muy confusa. Lo que vais a ver en este vídeo va a ser la historia de Leatherface en las diferentes líneas del tiempo donde suceden sus películas y las películas que hay en cada línea del tiempo. A lo largo de todas las franquicias de películas de terror más populares, tal vez ninguna tiene una línea del tiempo o una cronología más desconcertante como La Matanza de Texas. Así que vamos al lío. En primer lugar, tendremos La Matanza de Texas de 1974 de Tobe Hooper, que forma parte de la línea del tiempo del canon original. Antes de escribir en comentarios que la primera sería Leatherface porque es una precuela, seguid con el vídeo, ya que no es así en este caso. Al ser la primera película de la serie, se podría decir que aquí es donde la línea del tiempo es menos confusa. La narración que hay al comienzo revela que esta película tiene lugar en el año 1973. Tras enterarse por radio que la tumba de su abuelo había sido profanada, Sally Hardesty y su hermano parapléjico Franklin viajan por una carretera de Texas hacia el cementerio para examinar los daños junto con sus amigos. Ve la tumba intacta y los jóvenes van hacia la antigua casa de los Hardesty, pero son detenidos por un autoestopista quien se corta a sí mismo y a Franklin con una navaja. Obviamente lo expulsan de la furgoneta, pero el tío deja una mancha de sangre en ella. Al llegar a la granja de los Hardesty, los jóvenes comienzan a examinar el lugar. Kirk entra en la casa para pedir combustible, pero es atacado con un mazo por un hombre. Es Leatherface. Este irá matando a los amigos de Sally uno por uno. Sally y Franklin son perseguidos por el asesino, quien ataca a Franklin con una motosierra y lo mata. Sally escapa a través del bosque y llega a la gasolinera, donde pide ayuda al dueño, pero está de parte del asesino y cuando se da cuenta intenta escapar. Es capturada igualmente y llevada a la casa donde sus amigos habían muerto. El dueño de la gasolinera y el autoestopista son hermanos de Leatherface. Sally es atada a una silla, donde el abuelo, que practica el canibalismo, intenta asesinarla con un martillo, pero falla varias veces. Sally escapa mientras la familia discute a través de una ventana. Leatherface y el autoestopista tratan de alcanzarla, pero llegan a la carretera, donde aparece un camión que atropella al autoestopista. El conductor baja para ayudar a Sally, pero Leatherface los persigue con su motosierra. Seguidamente aparece una camioneta. Sally se monta en la parte de atrás y el conductor arranca y huyen. Ahora seguimos con La Matanza de Texas 2. La primera secuela de esta franquicia también está dirigida y coescrita por Tobe Hooper y se considera parte del canon de la película original. A pesar de esto, el tono de la película es muy diferente ya que la continuación es más como una comedia oscura. Al igual que la original, se llevó a cabo en el presente de aquella época en 1986, mismo año en que fue estrenada y 13 años después de los eventos de la primera película. Según la narración de apertura, Sally estuvo catatónica poco después de su rescate en la original. También dice que las autoridades nunca pudieron ubicar a la familia, dejando vivos a los familiares supervivientes. Dos jóvenes recorren las carreteras de Texas divirtiéndose. Llaman a una radio local para molestar a la conductora. Vuelven a llamar, pero esta vez Scratch no escucha las bromas de los jóvenes, solo sus gritos y el ruido de una motosierra. La policía descubre que fueron atacados por el mismo asesino que mató a los amigos de Sally Hardesty, protagonista de la primera película. El general Enright, tío de Sally, decide buscar a la familia de caníbales para vengarse. Lefty descubre que Stretch había grabado el asesinato de los jóvenes y pide que pongan la grabación en la radio esa noche para que los asesinos se asusten. Pero Leatherface, junto a su hermano Chop Top, que es gemelo de Nubin, van a la radio para matar a quien transmitió eso. Para sorpresa de Stretch, Leatherface no le hace daño, así que sigue a Leatherface y a su hermano, quienes raptaron a su compañero de trabajo, pero cae en una trampa y llega a la guarida de la familia. Lefty también llega a la guarida para enfrentarse a Leatherface y su familia. Lefty hiera a Leatherface en el estómago, y este junto a Drayton Sauer muere con la explosión de una granada. Finalmente Stretch consigue escapar y hiere con una motosierra a Chop Top,
Hasta aquí llegaría el canon original de la saga. Por tanto, como vais a ver en la siguiente imagen, esta línea del tiempo consta de la película original y su secuela. Continuamos con la primera línea alternativa de la saga. En ella encontramos también a la película original del 74, mientras que La Matanza de Texas 2 desaparece. A partir de la tercera película de la saga es cuando las cosas empiezan a ser mucho más confusas. Titulada Leatherface, la tercera película de La Matanza es uno de los primeros ejemplos de una secuela reboot en el cine de terror. Debido a que toda la familia Sawyer había muerto al final de la segunda película, continuar la saga solo era posible hacerlo como un reinicio. Lo que esto significa es que esta tercera no forma parte del canon de las tres primeras películas. La historia es una reinvención completa de la trama que presenta a todos los nuevos miembros de la familia. Aún así, la película incluye una narración de apertura que menciona a Sally y los eventos de la primera película, esta vez diciendo que uno de los Sawyers fue capturado y ejecutado por los crímenes. Parece que lo que tenemos, entonces, es una línea del tiempo alternativa, la primera de muchas en esta saga, ignorando por completo la segunda película mientras se adaptan algunos elementos de la primera. Pero en esta versión de la trama, Leatherface se ha mudado para quedarse con otros miembros de la familia en otros lugares que aparentemente son igual de sádicos. Si bien el año no se menciona explícitamente en la película, presumiblemente es el presente de aquella época, que está en torno a 1990. Esta tercera entrega comienza con Leatherface matando a una joven con un martillo para después cortarle el rostro. Una niña está mirando aterrorizada la escena. En otra parte, Michelle y su novio Ryan están viajando por Texas. Conocen a dos extrañas personas, Alfredo y Tex, y van por una ruta que Tex les recomendó. Mala idea. Aparece Leatherface atacándolos con su sierra. Michelle lo atropella, dejándolo aturdido, y huyen. Después de esto conocen a Benny. Su camión choca y pidiendo ayuda conocen a un hombre con un garfio como humano llamado Tinker. Leatherface ataca a Benny, pero la niña de antes lo consigue salvar. Le cuenta que Leatherface mató a su familia. Benny deja a la niña cuando se entera de que Michelle y Ryan están buscando. La niña es asesinada por Leatherface después. Ryan le dice a Michelle que huya y llega hasta una casa. Ahí es atacada por una niña y después aparece Tex, quien le deja inconsciente. Michelle está amordazada dentro de la casa donde se entera que Tex, Alfredo y Tinker son de la familia Sawyer y hermanos de Leatherface. También se ve que el abuelo de la primera película sigue vivo. Cuando Leatherface vuelve a casa, su familia le regala una sierra dorada que tiene el grabado "La sierra es la familia". Esto es un guiño a una frase que dice Drayton en una escena de La Matanza de Texas 2. La misteriosa niña mata a Ryan con un martillo. Leatherface se prepara para matar a Michelle, pero aparece Benny con un rifle y mata a la mamá Sawyer, volando la oreja de Tinker y rematando al abuelo. Benny y Michelle escapan pero son perseguidos por Leatherface. Tex y Benny pelean y al final este moja a Tex en gasolina y lo quema y muere. Después salva a Michelle de ser asesinada por Leatherface, donde al final lo ahogan en el agua. Benny y Michelle cogen el camión de Alfredo pero son atacados. Michelle le dispara y huye con Benny en el camión sin notar que Leatherface está con su motosierra a unos metros de ellos. En esta primera línea alternativa del tiempo, las únicas películas canon son las siguientes. Ahora tenemos otra línea alternativa, la segunda de esta saga y con una sola película, La Matanza de Texas, La Nueva Generación. La película anterior ya comenzaba a hacer las aguas en esta línea del tiempo, pero la cuarta película de la saga toma toda la continuidad establecida y la lanza a la basura, que también es donde debería estar esta película. No es una secuela en absoluto, es otro reinicio dentro de esta saga y el segundo hasta ahora en tan solo cuatro películas. Curiosamente, esta película está escrita y dirigida por Kim Henkel, quien coescribió el original con Tom Hopper. No lo sabrías viendo la película, ya que el aspecto y la sensación son completamente diferentes. Es una nueva versión de la película original, pero a pesar de ello, la narración de apertura sigue siendo increíblemente confusa. Se refiere a los incidentes relacionados en los años posteriores a la primera masacre, dando la impresión de que esta película es una secuela, pero esto no es posible. El texto del principio dice que después de la masacre de 1973, ninguno de los miembros de la familia fue detenido. Esto contradice la narración de la tercera. Tampoco se menciona que Stretch
haya matado a la familia Sauer al final de la segunda película y haya sobrevivido. Supongo que, al igual que en la anterior, se podría decir que es una continuación secuencial del original. Pero hacer que esta familia se llame Slaughters en lugar de Sauers significa que no es la misma familia de la película original, sino que es la historia de otra familia caníbal similar a los Sauer. Es por esto que en esta línea del tiempo solo encontramos esta cuarta entrega ambientada en 1995. Eso sí, el final revela que hay detrás de esta familia algo mucho más grande, ya que según esta película, son en realidad parte de los Illuminati. Que me den lo mismo que se ha fumado este guionista. Cuatro jóvenes se pierden en un bosque de Texas. Quien conduce el coche choca contra otro conductor. Bajan a ayudarle, pero este queda inconsciente y ambos coches han quedado paralizados debido al choque. Así que tres de ellos deciden ir a buscar ayuda a pie y el otro se queda cuidando al accidentado. Los tres chicos logran llegar a la casa de una amable y agradable mujer llamada Darla. Esta avisa a su marido Wilmer para que atienda al malherido. Wilmer llega a la escena del accidente y mata a los dos chicos. Barry y Heather llegan a una casa de campo. Allí son recibidos por W.E. y Leatherface. Este último mata a Barry de un golpe en la cabeza y cuelga a Heather de un gancho de carnicero por la espalda, como si estuviésemos jugando al Dead by Daylight. Jenny es recogida en el camino por Wilmer, pero al darse cuenta de que es un psicópata, escapa de la camioneta y se esconde detrás de los árboles. Leatherface aparece por detrás y persigue a la chica por todo el bosque, hasta que logra llegar de nuevo a la casa de Darla. Wilmer, W.E., Darla y Leatherface se reúnen en la casa para cenar. En ese momento llega un supuesto Illuminati, el jefe de Wilmer, quien le recuerda cuál es su objetivo: hacer que la gente conozca el verdadero significado del horror. Lame la cara de Jenny y se va. Wilmer entra en un estado de locura. Mata de un martillazo a W.E. y comienza a autolesionarse. Jenny aprovecha ese momento para huir, pero vuelve a ser perseguida por Wilmer y Leatherface. Cuando llegan a un claro del bosque, una avioneta mata con la hélice a Wilmer y una limusina rescata a Jenny. Al entrar en esta se da cuenta de que es conducida por el supuesto jefe de Wilmer, quien ha decidido ayudarla por alguna razón. El jefe la deja en un hospital de Texas en un estado de confusión. Allí se encuentra casualmente con la protagonista de la primera película, Sally, para intentar darle continuidad a la historia, sin éxito. Ella la mira fijamente mientras se aleja. No se logra saber nunca qué es lo que ha pasado y por qué. La película termina con Leatherface, quien aún continúa dando violentos movimientos con su motosierra en medio del bosque, vestido como Lola Flores. Por tanto, en esta línea del tiempo tendríamos solo esta película. Si queréis añadir la original, podéis hacerlo. Pero para mí, queda de esta forma al no tratarse de la misma familia. La siguiente línea del tiempo es la que yo llamo el Canon Remake, y la forman dos películas: La Matanza de Texas del 2003, remake de la original, y su precuela, estrenada en 2005, La Matanza de Texas, El Origen. En esta línea del tiempo, la familia no es Sauer, sino que es Hewitt. Vamos a ordenar cronológicamente este canon. La Matanza de Texas, El Origen, tiene una narración de apertura situada entre 1969 y 1973. Los eventos de inicio de la película muestran a Leatherface como un bebé, que se adoptó en 1939, después avanza 30 años hasta 1969. Es entonces cuando el hermano de Leatherface asume la identidad del sheriff local después de matarlo. Poco después, tienen lugar los eventos de esta película. Dos hermanos que iban a servir en la guerra de Vietnam y sus novias sufren un accidente automovilístico. Tras el accidente, Charlie traslada a tres de los jóvenes bruscamente a su casa. Chrissy, que al momento del accidente salió despedida del coche, no es vista por el sheriff y sigue a sus amigos. En la casa, los jóvenes son atados y Thomas comienza a matarlos por órdenes de su tío. Chrissy consigue la ayuda de un motociclista y lo guía hasta la casa donde están capturados sus amigos, pero Thomas lo asesina con una motosierra. Eric también muere a manos de Thomas, quien despelleja su rostro y confecciona una máscara con su piel. Hacia el final, Chrissy es capturada y es testigo de la muerte de Bailey, pero logra escapar de la casa. Thomas la persigue con su motosierra hasta el matadero donde trabajaba. Dean intenta salvarla, pero también es asesinado. Tras esto, la joven sube al vehículo del jefe del matadero y conduce hasta la carretera. Al divisar una patrulla policial y dirigirse hacia ella para pedir ayuda, Chrissy es asesinada por Thomas, que estaba escondido en el asiento trasero, provocando que el automóvil atropelle al policía. Mientras Thomas se aleja caminando,
un narrador menciona que entre 1969 y 1973, la familia Hewitt asesinó a 33 personas en el condado de Texas. Tras los hechos de esta película tienen lugar los hechos del remake de la película original de La Matanza de Texas. Recordemos que la película El Origen es una precuela de esta. Este reinicio ignora por completo todas las películas anteriores de la serie, comenzando completamente un nuevo canon. Es 1973. Un grupo de jóvenes se dirige a un concierto de Lynyrd Skynyrd en Dallas por las carreteras de Texas. En el camino encuentran a una joven que camina a un costado de la carretera y la recogen. En el vehículo, la joven se dispara con un revólver, muriendo al instante. El grupo contacta con el sheriff para informarle del caso, pero tarda algunas horas en llegar hacia donde estaban ellos. Dos de los jóvenes encuentran una casa donde vivía una familia que apoyaba al extraño comportamiento de uno de los hijos, que torturaba, mutilaba y usaba la piel de sus víctimas como máscara. Uno a uno van cayendo por los miembros de esta familia, hasta que queda solo una superviviente, Erin, que hiere al asesino apodado Leatherface. Rescata a un bebé raptado por la familia y mata al sheriff, además de escapar del pueblo. Al final, después de que Erin escape, se muestra un vídeo en las noticias donde dos policías revisan la casa de los Hewitt, pero son atacados y asesinados por Leatherface. Mientras se muestran unas imágenes de Leatherface, un narrador dice que son las únicas imágenes del asesino, y agrega que ese caso sigue pendiente, dando una oportunidad a una secuela que nunca se realizó. Por tanto, en esta línea del tiempo alternativa que yo llamo Canon Remake, está formado por estas dos películas. Vamos con la última línea del tiempo de la saga, yo la he llamado Nuevo Canon. En ella encontramos tres películas, la película original del 74, La Matanza de Texas 3D del 2013 y Leatherface del 2017. Así que vamos a ordenar cronológicamente esta línea del tiempo. Leatherface es la primera precuela de la película original de 1974. Si bien esta saga habéis visto que tiene múltiples líneas del tiempo que se ramifican a partir de la original, esta será la primera precuela que tendrá lugar antes de ella. Los productores han dicho que esta precuela utiliza la línea del tiempo del clásico de 1974 y La Matanza de Texas 3D, que recordemos es secuela de la película original. Se enfoca en Leatherface cuando es un adolescente que escapa del psiquiátrico, lo que significa que tiene que tener lugar varios años antes de 1973, presumiblemente en 1965 según nos cuenta la película. En casa de los Shower, la matriarca de la familia, Berna, celebra una fiesta de cumpleaños para el miembro más joven de esta familia, Jet. Como regalo de su cumpleaños y para inducirlo a los rituales familiares asesinos, se le regala una motosierra y se le insta a matar a un hombre al que han acusado de intentar robarles. Jet se niega, visiblemente perturbado, y la víctima es asesinada por el abuelo Shower. En 1955 aparecen la pareja Betty Harman y Ted Hardesty. Estos dos personajes son incluidos para unir toda la trilogía de este canon. Ted Hardesty es el padre de Sally y Franklin, protagonistas de la película original. Betty Harman es hija del sheriff de esta película, Hal Hartman, y tiene un hermano llamado Bart Harman. Este hermano es el exalcalde de New Texas y el principal antagonista de La Matanza de Texas 3D. Además tiene un hijo llamado Carl Hartman, que es sheriff también en esa película. Volviendo a la pareja, estos van conduciendo cuando se encuentran con el aparentemente herido Jet Shower, nombre original de Leatherface, aunque también lo llamarán Jackson para despistar. Betty lo sigue hasta un granero en ruinas donde es asesinada por la familia Shower. Su padre, el sheriff Hartman, encuentra a su hija fallecida. Hartman toma a Jet en custodia como venganza enviándola a una institución mental. 10 años después, es decir, en 1965, Berna llega con una orden judicial para visitas familiares y así poder ver a Jet, que ahora es adolescente, pero es rechazada por el director de la institución. Al salir, Berna viola la seguridad, provocando disturbios que matan a muchas enfermeras y pacientes. Elizabeth, una enfermera, es salvada por Jackson, y los dos son tomados como rehenes por los fugitivos Ike y Clarice. Cuando se van, se encuentran con Bat, que personalmente pensé que sería Leatherface cuando vi la película, ya que él era mucho más parecido a él. Bat está ensangrentado porque acaba de matar al director Lang en un ataque de ira, y se une a ellos. Durante la huida, todos menos Jackson y Elizabeth mueren y son constantemente perseguidos por Hartman. Hacia el final, Berna cose los restos del rostro de Jet y lo lleva a una habitación donde sus hermanos mantienen cautiva a Elizabeth
y Hartman en casa de los Sauer. Su madre le da un regalo a Jet, la motosierra original que se ve al inicio de la película. Elizabeth observa cómo divide a Hartman hasta la muerte. Mientras la familia lo celebra, Elizabeth huye al bosque y los Sauer la persiguen. Ella casi se escapa, pero es atrapada por una trampa de osos. Elizabeth intenta apelar a la simpatía de Jet, mientras que Berna lo alienta a matarla para proteger a su familia. Jet tiene dudas, pero Elizabeth insulta a Berna y el amor hacia su madre hace que la decapite en represalia. Berna quema toda la evidencia de los eventos de la noche anterior y los otros Sauer alimentan a los cerdos con los restos de sus víctimas. En el sótano de la casa, Jet cose una máscara con la carne de Hartman y Elizabeth y se la pone. La película termina con él rompiendo el espejo a la vista de su reflejo. Ahora tendrían lugar los hechos de la película original, cuya historia ya hemos contado al inicio del vídeo, así que nos vamos directamente a la secuela de la original en este canon, que es La Matanza de Texas 3D del año 2013. Se puede decir que además de secuela, es otro reinicio, como pasaba con la tercera película de la saga. Se describe como una secuela de la película original de 1974, ignora completamente La Matanza de Texas 2. Esto crea otra línea de tiempo alternativo que se ramifica de la película original, sin tener en cuenta ninguna otra película de la serie, salvo Leatherface. Esta nueva secuela de la original cuenta los acontecimientos que pasaron tras esa película en 1973 en Newt, Texas, donde durante décadas las personas desaparecían sin dejar rastro. La gente del pueblo sospechó durante mucho tiempo que la familia Sauer eran responsables de esas desapariciones. Sus sospechas se confirmaron cuando una chica escapó de la casa de los Sauer después de que asesinaran brutalmente a sus amigos, es decir, Sally. Esto se extendió por todo el pueblo rápidamente y una multitud de lugareños enfurecidos rodearon la casa. La quemaron y mataron hasta el último miembro de la familia, o al menos, eso se creían ellos. 40 años más tarde, en 2013, y a cientos de kilómetros de distancia de la matanza original, una joven llamada Heather descubre que ha heredado una finca de un pueblo de Texas, propiedad de una abuela que nunca supo que tenía. Esta abuela es Berna, que vimos en la película Leatherface de 2017. Después de embarcarse en un viaje junto a unos amigos para descubrir de qué se trataba esta herencia, descubre que es la única propietaria de una mansión victoriana completamente aislada. De nuevo, y como en todas las películas de esta saga, Leatherface va acabando uno a uno con todos los amigos de Heather. Ella, en el departamento de policía, comienza a buscar en los archivos para conocer cómo fue asesinada la familia Sauer y se identifica con ellos. El sheriff y Hartman envían un oficial para investigar la finca de Carson. Encuentra a Nicky escondido en el baúl y accidentalmente le dispara en la cabeza antes de que él mismo sea asesinado por Leatherface. Leatherface usa la carne del oficial para crear una nueva máscara. Hartman jura terminar con los Sauer restantes, secuestra a Heather y la lleva a un matadero para atraer a Leatherface. Al escuchar la radio de la policía, Leatherface se entera de la ubicación de Heather y va al matadero para matarla. Antes de que pueda hacerlo, ve una marca de nacimiento de Sauer en el pecho de Heather y la libera. Leatherface es atacado por detrás por Hartman. Hartman golpea física y repetitivamente a Leatherface hasta que Heather le lanza su motosierra. Él la usa para forzar a Hartman a su muerte en una picadora de carne. Leatherface y Heather regresan a Carson Estate, donde Heather lee la carta que le dieron. Esa carta le informa de que ella es en realidad Edith Sauer, y que Leatherface es su primo y la protegerá. En una escena post-créditos, los padres adoptivos de Heather se presentan en la propiedad Carson para visitarla, con la intención de repartirse la herencia. ¡Menudo morro! Mientras esperan frente a la puerta, Leatherface entra con su motosierra en la mano. Por tanto, la línea alternativa del nuevo canon quedaría así con estas películas. Existen muchos cómics sobre esta saga, sobre todo relacionados con el remake del 2003, y a pesar de que utilicen algunos nombres de personajes que tienen algún tipo de linaje familiar con otros que se han visto en las películas, no forman parte de la historia canon de lo que es la saga, por lo tanto he decidido no incluirlos, pero si queréis mirar, en Google hay mucha información sobre estos cómics. Todas estas formarían las líneas del tiempo que tenemos en esta confusa saga. A modo de resumen, vamos a volver a comentar qué líneas del tiempo hay y qué películas encontramos en ellas, para que os sea mucho más fácil elegir el canon que queréis seguir o la continuidad que queréis seguir a la hora de ver esta saga. Línea del tiempo original, canon original. Está formado cronológicamente por las películas La Matanza de Texas 1974 y La Matanza de Texas 2.
Primera línea del tiempo alternativa, formada cronológicamente por las películas La Matanza de Texas 1974 y Leatherface La Matanza de Texas 3. Segunda línea del tiempo alternativa, formada cronológicamente por la película La Matanza de Texas 4, La Nueva Generación. En esta línea del tiempo, si queréis, podéis incluir La Matanza de Texas 1974, pero ya la dejaría así, ya que no hay mucha continuidad con aquella. Tercera línea del tiempo alternativa, el canon remake, formada cronológicamente por las películas La Matanza de Texas, El Origen y el remake de La Matanza de Texas. Cuarta línea del tiempo alternativa, el nuevo canon, formada cronológicamente por las películas Leatherface, precuela del 2017 de la original, La Matanza de Texas original de 1974 y La Matanza de Texas 3D, secuela directa de la original que borra todas las secuelas posteriores a ella. Así, serían todas las líneas que tenemos en esta saga y todos los órdenes correctos para verlas. Yo sinceramente os recomendaría ver todas las películas menos la cuarta, porque de todas ellas se puede coger algo disfrutable.